de cuarentena obligatoria en casa sea más llevadero y los niños y niñas del CEI Alfredo Gil nos sintamos más unidos en nuestro canal de televisión Coagil TV. Vamos a emitir los vídeos que vosotros nos hagáis llegar sobre lo que hacéis estos días. Animaos a mandar vídeos. Sin más, os dejo con el programa de hoy. Espero que lo disfrutéis. Hola, ya que estamos con el tema del coronavirus, estoy inventando unos diseños de uñas. Entonces voy a pintarle las uñas a una modelo que es mi madre. Y bueno, pues espero que os guste. Y un besito y adiós. Muy bonita. Vale, pues así me han quedado. ¿Os gusta? Adiós. Hola, soy Guillermo de la clase de 5 años. Y por mí mi mamá es mucho porque me cuida y me protege. Hola, yo soy Victoria. Y también mi madre es mucho, aparte de lo que ha dicho mi hermano, porque nos ayuda a enfrentar las dificultades y es muy buena madre. Hola, Diego. Hola, chicas y chicos del Colegio Alfredo Gil. Estoy arreglando la haba y me gusta mucho. Ya sé que estoy pasando por condiciones muy difíciles. Soy muy campeón, ¿eh? Un besito. Thank you.
dans le monde, un virus se développe et il s'appelle Corona. D'où vient-il? De la ville de Wuhan. Calme, mais il est venu. Nous devons être vigilants pour pas qu'il se propage. Nous devons être responsables pour éviter l'explosion. Se laver les mains, frotter bien, ne pas les mettre sur le nez, la bouche. Évitons les endroits bondés, combattant le corona. Dice que una mañana, en el cielo, había un niño al que le tocaba nacer al día siguiente. Estaba asustado, así que decidió hablar con Dios. Le dijo: me dicen mis amigos que mañana me van a enviar a la tierra, pero ¿cómo podré vivir allí con lo pequeño e indefenso que soy? No te apures, entre todos los ángeles escogí uno para ti que te está esperando, te querrá y te cuidará. Angelito no se fiaba demasiado, así que insistió: pero aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, y eso basta para ser feliz. Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días, y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo haré para entender a la gente que me hable si no conozco el idioma de las personas? Tu ángel, con una paciencia infinita y muchísimo cariño, te enseñará a hablar. He oído que en la tierra hay personas malas. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá incluso entregándote a ti su propia vida. No temas. En ese instante el angelito empezó a escuchar voces terrestres. Así que se despidió sollozando. Si ya me voy, ¿cómo lo conoceré? Dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Y Dios le respondió: su nombre no importa. Tú le llamarás mamá.